¡Calla, hija! ¡Si me has asustado, so tonto! Claro, si me dejases que te lo diese por las buenas, de cara y en la cara. ¿Y no que dices que me vas a quitar la cara? Como que hasta que no vengas por derecho, ni hablar. ¿Sí? Pues te voy a poner el cogote con anginas. Parece mentira que no te compadezcas de uno viéndolo aquí. ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Ay! ¡Ay! Se me ve la sangre. Se me ve la sangre. ¿Pero qué es eso? ¿Os pasa? ¿No ha sido un tiro? Ha sido este. ¿Qué es peor que un tiro? Pero inverecundo traumatúrgico inflavoides. ¿Es que la has tomado conmigo, so chambelán? Es que se le ha ido el aire por la mella. Nos ha reurgitado el nauseabundo rolao este. Encima que he estado 3 días en mi casa con los brazos en alto así, que me han querido nombrar presidente de la sociedad de banderilleros. Eso tiene gracia, ¿ve usted? Gracia. Vamos, que si mi pobre madre, que en gloria esté, me ve con lo prudentito y pacífico que he sido yo siempre, levantarle la mano a los guardias en cuanto me miran. Oh. Bueno, señor Espasa, lo que me choca es que tenga usted valor para dirigirme la palabra. Amplitud espiritual que le rebosa a uno. Yo ya me he olvidado de todo.
Pero yo no os ofrezco, que la última sesión de espiritismo fue como para no olvidarse la vida. Ah, ya rememoro, ya. Había exceso de gatos aquel véspero. Sí. Los que usted tenía en la barriga, so frigidaire. Que si no enciendo la luz, me llevo un espíritu a casa. Mujer, es que no había medium. De lo que no había medium era de estarse quietum. Que ya está bien, hombre, que ya está bien. Que un mal pensamiento lo tiene cualquier ser mortífero, aunque sea tan cultural como el pensador que discierne. Yo ya sé que ella es para ti y tú para ella. Aceptado, respetado y fumigado. Pues así me gusta, que lo sepa. ¿Y usted qué? En los autobuses, ¿no? Evidente, pastor. El capitán Grandi, de cuya compañía fui sargento, cuando vio que llevaba 3 meses pasándolas entre camerónicas y nazarenas, fue y me dijo, dice, oye, chato, te espero mañana en la Cibeles que te voy a dar una plaza. Y me dio la de cobrador de autobuses que dejó vacante el siniestrao que me precedió. ¿El siniestrao? Sí, un pobre hombre que llevaba 23 años en los tranvías y acostumbrado a tirarse en marcha, quiso hacer lo mismo desde el autobús y se hizo gachas el desventurado. Pues iría el autobús a toda marcha. No, es que por la fuerza de la costumbre se tiró desde el segundo piso. Pobre hombre. Ya, tú verás, cayó encima de una manifestación y la disolvió. Usted siempre el mismo, señor Espasa. Carácter y silueta hasta que tú te abroches la camisa. Ah. Y a lo que vengo, Clarita guapa. Dígame usted. Me han comisionado los compañeros para comprar un ramo de flores para un obsequio. ¿De cuánto? Una cosa que esté bien. Es la onomástica de la señora del vice-subvice-secretario, de la vice-subvice-tesorería, de la vice-subvice-presidencia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de vices! El cinturón de Madrid la llaman, no te digo más. Y yo me dije, digo, pues encargaré el ramo en el manojo de rosas, que allí está Clarita de encargada, con lo cual uniremos lo útil a lo deleitoso que dijo Homero, Robledo y Fernández Shaw. Bueno, andes, pasa, ande, entre, que le voy a dar los claveles para el centenario de la festejada. Es que a la festejada no le falta más que un lustro para el centenario. Ah, ¿es purín? No, es un asco. Bueno, ¿y qué? ¿Qué se coagula por estos ámbitos, chaval? ¿Ya va a empezar usted? Le advierto que yo ya no soy el de antes, ¿eh? ¿Ah, no? Que ahora me suelta usted un camelo y le reboto 3. Que ahora estoy preparado. Los claveles. Vaya, hombre, vaya. Espera, que se me ha insubordinado este. ¡Atalaya, majestático puber! Sí, aguarde que ahora salgo. No te orientas, efebo. Achante 3 segundos. ¿Dónde va? Como siempre le está hablando en camelo, habrá tomado sus precauciones. Ah, sabe. Digo yo. Venga. ¿Qué le pasa? ¿Es pasa? Nada, hombre, nada. Que hay que atender a la fauna y a la flora. Y vuela la corbel. ¿Te has percatado? Digo, pero que no me acabele usted así, porque a Cibilla do Cambre le agarabo para arisojarle el arispén. Capó. Ni capó ni bujatelas en Bullán. Que es usted un araquenanó, bucanó, bujendí, que presume de chandé y de chipí, y es usted un macanó, sí, un achequelé y olé. Es que te vislumbro y me desvanezco. Que yo ya no me pachivelo, solipendi. Que el que se pachivela es usted, so papín. ¿Papín yo? Papín perifuye, pichibirí, pimpi. Y chimuchi, ¿pasa algo? Pero, chaval. Y yo más ternarillo que un jabato. So telolo. ¿Telolo también? Telolo trujilíjindom. Bueno, hombre, bueno. Pues que te den la universitaria. Garapati. ¿Garapati? Garapati. Pues garapati la perra gorda. Vamos, Espasita. Fuera con los claveles. ¡Sale! Y un clavelazo. ¿Pero qué es eso, chico? Nah, que le estaba yo esperandito a este genio de vía estrecha para cargármelo y ahí le tienes. ¡Va, que arde! ¿Le has hablado en ruso? Ni ruso ni nada. Que le he pedido al Fari un diccionario gitano y aquí me tienes. ¡El amo! Sí que lo eres. De esos ojos y de ese cuerpecito serrano quiero serlo. Valvali de mis agujas. Para mí también, rico. Hombre. Chino chilla de mi charnique, chipi calli tienes que trajenar, que a la chipi con bulla pipen, pa chupendi pa chamullar. Si me palas como un faraón, gitanito para ti sirí, porque siento que mi corazón ha nacido pa sacaré. Yo seré más cañí que boca hacha. Tócame, toca la que me borracha. Pues indica mi cantar. Ya te puedes arrancar. Mi chay es tu rotuñín, como una rubí. ¡Hola, guapa! Mi chay es tu calochín, quimiloide mildín. ¡Uy, esto me gusta!
desde el chipe local, la te llevando aquí, Beluñi de mí, o chino de chungues de mí, que mi chola se chala y no fue jabillar, y que ya me da la chabelén es mangar. ¡Guapa! La te llevo a ti, Beluñi de mí, o chino te chungues de mí, que mi chola se chala y no puede jabillar, y que ya me da la chabelén el manga. Chino chilla de mi charnique, chipicallía de trajena, y a la chipi con bulla mi pen, pa chupendi, pa chamuya. ¡Hola, pareja feliz! ¡Ascensión! ¡Olé, don Daniel y la compañía! Y chavó, cómo viene la compañía. A ver si te arañan, capó. No hay miedo tratándose de ti. Bueno, ahí te quedas, guapa. ¿Se va usted? Voy al banco. Hoy recojo el total de la liquidación. Buen pellizco, ¿eh? A los intereses del capital retenido. Si supieras, a pesar de las fatigas pasadas, lo que me alegro de que el pleito haya durado 15 añitos. Uy, que si llega a durar 10 más, le vemos dándole capones a las Koplovich. Uy, ya sería menos. ¿Te vuelves sola? Vendrá Ricardo. Pues en casa te veré. Adiós. Adiós, padre. Adiós, pareja. Adiós, don Daniel. Oye, ¿queréis algo? No tienes nada que hacer en el taller. Que va, el maestro se ha puesto a leer un discurso de Ortega y Gasset y de aquí a que lo entienda, le dan las 12. Pues ve atando violetas que voy a preparar las cuentas de Ascensión. Ah, no, no, hoy no vengo de patrona, vengo de visita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues te paso al salón. ¿Este es el salón? Ese. Bueno, ¿qué? ¿Y Ricardo? Bien. Lo dices de un modo que parece que está con la gripe. No. ¿No? No. Pues, pa' mí qué locura de amor. No tienes tú. Ricardo me quiere. Es correcto, afectuoso. Ricardo es bueno. Y el teniente alcalde del hospital también. Lo demás vendrá con el tiempo. Pero tú no le quieres. ¿Yo? Yo no. Yo le estimo, me parece correcto, agradable. ¿Tú? Yo no sé qué decirle, pues ya. Pues tú lo miras que ahí viene. ¿Qué? Buenos días. Perdona, guapa, hace mucho que esperas. Con esperar ya es mucho. ¿Verdad que sí? Discúlpame, me entretuve más de la cuenta en Getafe. Por lo visto te interesa la avioneta más que yo. No, mujer, no es eso lo que pasa. La avioneta, lo que sea, que a lo mejor la avioneta es inocente. Aquí va a haber títeres. ¿Han venido los tontos? ¿Celitos? Qué ilusiones. ¿Ilusiones? Es que no tengo derecho a pensarlo. Y yo ni te lo niego ni te lo doy. Entonces lo mejor... Lo mejor es que no hablemos ni de cariño ni de celos, es muy pronto todavía. Bueno, mujer, está bien. ¿Qué? ¿Nos vamos? Yo me quedo. Sí, tengo que hacer las cuentas con Clarita. ¿Quieres prepararlas? Ahueca tú, que esta quiere hablarme. Che, que a mí con una indirecta me basta, ¿eh? ¡Voy! ¡Voy, maestro! ¡Ya voy! A mí nadie me ha llamado, pero yo me voy. Vuelvo por ti. ¿Si te da tiempo? Siempre lo tengo para verte. Digo de encontrarme, porque en cuanto acabe me voy para casa. Bueno, pues vendré antes. Tú verás. Hasta luego. Hasta que quieras. Que no, madre, que no, que es que de verdad... Que no, mamá, que pero no. Pero, hijo, por pero favor. Pero que no, mamá. Mira, espérate un poquito, que ya verás cómo pronto se soluciona. ¡Capó! ¡Capó! Ya verás, mamá. Señor Joaquín, usted. ¿Qué pasa, chaval? ¿Quieres decirle al maestro que quiero hablar con él? Sí, señor, sí. Pero no sé si querrá. Bueno, pues por eso vas y se lo preguntas. Sí, señor. Anda, venga. Entonces... Es necesario, madre. Es la única manera que tengo de pagar mis derechos a examen y volver a nuestra vida de antes. Sacrificándote. No, nada de sacrificio. Mira, por gusto aprendí un oficio, ¿no? Bueno, pues ahora por necesidad me agarro a él. Anda, ya verás
Como pronto se soluciona todo. Muy Dice bien. El maestro que pase. ¿Ves, mamá? ¿Ves, mamá? Anda, vete a casa y prepárame esa cena rica que solo tú sabes hacer. Hasta luego, hijo. Adiós, mamá. Adiós. Oye, chaval, ven para acá. ¿Tú has visto por aquí a Ascensión? Desde que su padre ganó el pleito que les volvió a hacer ricos y la retiró de vender flores, viene muy poco por aquí. ¿Muy poco? Sí, señor, muy poco. Desde entonces está la Clarita encargada de la tienda. Y claro, yo me paso más tiempo en la tienda que en el taller. Bueno, déjate de tonterías. Pero tú... ¿Tú qué sabes de Ascensión? Nada. Lo que todos, que se la ve por todos los lados con don Ricardo, que si para agosto va a haber boda... ¿Ah, sí? Sí. Eso habrá que verlo. Bueno, pero no me pegue más. Con que o estalla la conflagración terráquea o me lío a tirar bombas, cohetes, petardos, garbanzos de pega y todo lo que suene. Cuidadito, don Pedro, con eso de los ruidos. Yo asimilo su cuita y me sincronizo con su dolo. Pero ¿cómo dolo, Espasita? Que yo era un hombre que tenía un capitalito, que lo había invertido en un negocio y que me han embargado hasta las pestañas. Si es que estoy que le pego un bocado a la telefónica y le quito tres pisos. Pero tan grave es la situación. Hombre, hazte un croquis. ¿Eh? Desde que me embargaron, nos tuvimos que mudar a un tabuco de la calle de la Primavera. Mi Joaquín se examina de último año en este mes y no tiene para pagarse los derechos de examen. Y si yo no pago el alquiler de los solares, pues me saca la chatarra a subasta. Bueno. Ahora dime, ¿qué te parece mi situación? Pues la de un borracho en un tío vivo. Pero para todo hay remedio, ¿qué apéndices nasales? A lo mejor esta semana estalla la obesa, la gorda, que yo sé que esto está muy mal. Escucha, ven, ¿sí? Que nadie nos oiga. Para que estalle la gorda no hay más que un camino. ¿Cuál? ¡Matar! Resepelio. ¿A quién, don Pedro? Pues a un político. Acuérdate del origen de la guerra europea. Pero ese no fue un político, fue un archiduque. Sí, pero como ya no quedan, pues hay que matar a un político. Bueno. Y yo había pensado cargarme al teniente de alcalde de este distrito, que le tengo una tirria. Sí, pero con eso no mueve usted más que cuatro alguaciles y el carro a la basura. De obituar a alguien, tiene que ser un político foráneo. ¿Foráneo? Sí, foráneo, de fuera. ¿Ah? Y de entráneo, de dentro. Ah, claro, de fuera. Digo, ¿por qué no se carga usted a Bush? ¿A Bush? Sí, claro. Porque al moro ese, al Ben ese, ¿cómo se llama? Bin Laden. Al Bin Laden ese no le vamos a encontrar. No lo encuentran ni ellos tampoco. Por eso. Va usted allí al este, y ve a la Casa Blanca, le mete un viaje y la pone negra. Y ya está. Pero en mi situación es mejor que le escribo yo a Bush y que venga él. No viene porque sabe que usted lo va a matar. Así es que vamos a ver si se ha despertado mi antiguo y le presta esas pesetillas que urgen. ¿Eh? Vamos, hombre, vamos. Pero si esto me falla, sí. Me cargo a alguien. Bush, Bin Laden, la Casa Negra, la Blanca, la que sea. Muy bien, hace usted muy bien. Yo le ayudo. ¿No esperas a Ricardo? ¿Acaso me lo encuentre por el camino? Anda, éntrate. Hasta la noche. Adiós, guapa. Cariño, como el que yo siento. Por Dios, qué hombre. Nunca supuse que fuese usted tan tonto. Tan tonto, sí. Y usted perdone, pero muy tonto hay que ser para repetir un truco conocido. Mira que vestirse otra vez de mecánico. ¿A quién piensa usted engañar ahora? Porque a mí no será, ¿verdad? Ese disfraz ya lo conocemos mucho en este barrio. Y usted perdone este desahogo, pero vamos, es que no he podido contenerme. Nada. Ríase usted a gusto. Perdóneme, ya no me río. Pero en serio, cámbiese de ropa. No hay nadie en el barrio que ignore que es usted un señorito. ¿Puedo contestarla ya sin que se ría, Ascensión? Si el cuento va a ser de mucho miedo, sí. No sé si va a ser de mucho miedo, pero me parece que cuando lo escuche, no le van a quedar ganas de seguir riéndose. Lo procuraré. Esto que está usted viendo no es un disfraz. Es el traje de mi oficio. De mi oficio, sí. Porque los míos no tienen ya más pan que el que yo les gano.
Joaquín. Así que puede usted continuar riéndose porque, vamos, el cuento no puede ser más simpático. Buenas tardes, Ascensión. Joaquín, óigame. ¡Oye! Buenas tardes. ¿Nos vamos? Ve tú delante. ¿Nos vamos, guapa? Más pan que el que él les gane. ¿Te ocurre algo? Lo más grande que me podía pasar. Cuenta. Vamos, no me hagas caso. Y cree que se la lleva. No, no me importa que con otro de mi lado te alejes. Yo te aseguro que muy pronto de ese amor y te arrepientes. Que no, no me importa que te vayas, porque a paz volveré. Tú ya no puedes por despecho olvidar nuestro querer. Tranquilo te espero, niño del alma. ¿Y hasta cuándo me humillas? Las esperanzas. Madrileña bonita, que me has prendido en el verde hermoso de tu destino. Aunque me dejes los ojos de tu cara y dicen que vuelves. Madrileña bonita, luz de verbena, eres como un ramito de hierba buena. Y tiene tu aroma el perfume de la Virgen de la Paloma. Eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver. Tú has de volver. Joaquín, dese prisa. ¡Ay, Capó! ¡Qué contento estoy, chavalote! Pues no lo entiendo. Se le va al agachí con otro y se pone tan contento. ¿Y yo qué creía que eso solo le pasaba a los casados? Thank you.
Porque me gusta bailar y mi novio se enteró cuando me iba yo a casar. El infame me dejó. ¡Venga, alegrías! ¿Usted qué pregunta? Me parece que me he confundido. Sí. ¿Vive aquí una señora que se llama Doña Mariana? Una así más bien gruesa de cierta edad, joven todavía. Sí. ¿Una que tiene un hijo muy listo y un marido muy tonto? Sí, señora, por aquí vive. Llame usted que deben de estar. Ah, muchas gracias. De nada, joven. ¿Es usted de la familia? No, no, señora. No. Ah, ¿viene usted de visita? No, tampoco. Vengo a entregar estas rosas. ¡Ay, qué rosas! Si no me había fijado. ¿Sí? ¿Me deja usted olerlas? ¿Cómo no? ¡Qué ricura de rosas! Uh-huh. ¿Me da usted una? Ay, cójala. Tantísimas gracias, joven. ¿Y vive usted por aquí? Me llamo Ascensión López. No soy alemana. Vivo en Chamberí, Viriato 18. Soy huérfana de madre y me perezco por el cine. ¿Algo más? Yo me llamo Atanasia. Mi marido el Jersislao. Nos gusta el tintorro. Me pega que paliza que me monda. Y nos hinchamos de gallineja los domingos. Nos ha revacunado la andoba. Ni que yo le hubiera preguntado algo. Sí, ¿le he preguntado algo, señora? Oye, señora, no te joroba. Nada, venga, alegría. Señores, venga, que no te jodas. Ya, ya está. Thank you.
Pase, pase usted, joven. Pero no me conoce usted, doña Mariana. Jesús, usted, Ascensión. ¿Sí? La del manojo de rosas. No podía figurarme. ¿Por qué no? ¿Que no cree que tuviera usted clientes por estos barrios? Bueno, esos están mis clientes. La más segura que era usted me dio mico hace 7 meses. Ay, muchas gracias por venir, hija mía. Pero yo ya no puedo permitirme el lujo de comprar flores. Pues alguien se lo permitirá por usted. Porque a mí me han encargado que se las traiga todos los días. ¿Que se lo han encargado? Uh-huh. Mi Joaquín, como si lo viera. Pero ¿con qué dinero? De todos modos, ¿a qué ha sido mi Joaquín? Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Qué otro sino él podría acordarse de mí para esto? Muchas gracias por traerlas, hija. Y no le digo a usted que pase, porque esto no es aquello. Tenga usted esperanza, doña Mariana. Todo puede cambiar. Dios lo quiera, hija. Y no lo deseo por mí. Lo deseo por... Pero tú... Joaquín. Dios se lo pague a usted, Ascensión. ¡Qué tontería! Nada tiene que pagarme. Es que yo tenía gusto. No tiene nada de particular. ¡Uy! ¡Qué alto está esto! Y sin embargo, es tan bajo para usted. Que está esto muy bajo, pues yo no me tiro. Usted me comprende. Vaya día hermoso, ¿eh? No está tan hermoso. Ah, no. Yo creía que... ¿Qué? Nada, no sé. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a decirlo? Parece mentira. ¿Quién lo iba a creer? ¿Está usted suspirando? ¿Yo suspirando? ¡Qué gracia! Es que iba a decirle que... Mejor es no decir nada. Más guapa. Pues no lo sabía.
¡Gracias!
Para que yo te respete, tienes que empezar tú por respetarme. Y nada más. Ni más, ni mangas, ni manguitos. Que tú no me respetas, que yo no te respeto. Y dale a la maroma, que viene la jeroma. Que a mí ya no me atontas con gitanerías ni ratimajos. Porque ahora soy más chula que tú. Pero, Clarita, si yo no te digo nada... ¡Ay! ¡Ay! La... Por si me lo dices. Qué bruta eres, bonita. ¿Y qué me tienes que decir tú a mí? ¿Es que yo soy una haragana holgazana que de todos lados la echan por sobra de galvana? Entonces, ¿qué me tienes que decir tú a mí? Nos has revacunado el esqueje, que de vago que es se levanta todos los días al día siguiente. Eso no, ¿eh? Eso sí que no. Que una cosa es que yo no pare en ningún taller por mis cosas y otra muy distinta es que me echen por vago. ¿Que no te echan por vago? Pues no dice que no le echan por vago. Y no, que no. ¿Entonces qué? ¿Es que te echan por exceso de producción? Pues no. Me han echado por una discusión política con el maestro, para que te enteres. ¿Ah, sí? Y nada más que sí. Mira, siéntate, por favor, y escúchame. Esta mañana vino el maestro y me dijo, oye, Capó, anoche se le ha estropeado la bici al chico del sacristán del San José. ¿Por qué no te acercas y le ofreces que se la reparemos? Fíjate, a mí, a un ateo, decirle que le vaya a ofrecer una reparación a un sacristán. Que claro está que yo le dije que no iba porque no me daba la gana. Y así como así... Sin más ni más, como si yo hubiese hecho algo, fue y me dijo, pues he pensado que te vayas ahora mismo y no vuelvas en tu vida por el taller. ¿Qué te despidió? ¿Que me despidió? ¿Y tú qué hiciste? Me quedé parado. Ya lo veo, ya. Y lo peor es que eso que te ha dicho el maestro, te lo repito yo. Ay, ¿el qué? Que a mi lado no te arrimes más, ¿te enteras? Que a mi lado no te arrimes más. No, pero Clarita... Que a mi lado no te arrimes más, ¿lo quieres más alto? Hija, como no me lo digas desde el tejado... Y para que veas que esto se ha acabado, pero que la fetén del chipén del Eren, que ya está bien, hoy mismo le hago cara al Espasa. ¿Al Espasa? Sí, sí, sí. Pero si puede ser tu padre. Mejor. Ese tiene la cabeza sentada. Bájala mismo. Frigorismos y euforias. Toma, que tiene la cabeza sentada. Acostada y con fiebre. Pero Espasita, ¿qué ha sido eso? Nada, Clarita, nada. Secuela del menester. ¿Cómo? ¿Qué me jaripea? Secuela del menester u consecuencia del oficio, que diría un terrateniente. Ah, sí, ya, secuela. Que yo, por estupor de ganar más pringue soldada, quise probarme de conductor. ¿Y se ha probado usted? Que si se ha probado, que se ha rebañado o no le ven la cabeza. No va muy errátil aquí el idiotita. Pues nada, que ayer debuté en un trayecto cuyo itinerario oficial decía Cibeles, Atocha, Estación del Norte. Y yo reformé la ruta de esta manera. Cibeles, Acera del Banco, Fuente de Neptuno. ¿Que tropezó el autobús con la fuente? ¿Que tropezó? Que tiré 5 viajeros al agua y yo me quedé pinchado del tenedor. Que la gente pasaba y decía, mira a Neptuno comiendo albóndigas. Por Dios, hombre, por Dios, qué desgracia. Lo que dije antes, desgracia no, lo que dije antes, secuela. Secuela en todos los lados con el coche, sí, señor. No te regocijes que me han dado 7 lañas en el depósito de las ideas. Es que hay que ver qué ideas, señores, pasa. Ahora que como uno es fatalista, a otra cheuse, maripeuse. Voy aquí al bar a ingurgitar un torrefacto. Ah, pero ¿puede usted tomar café estando malito? Sí, porque lo tomo en pequeñas diócesis. Y de paso voy a esperar a don Ricardo, que me ha citado aquí. ¿Que le ha citado usted el novio de Ascensión? Hijo, ¿y con qué prisas? A lo mejor como uno es un alma viajera y él está preparando su raíz de América, ¿quiere que le ilustre o quiere que le acompañe? No. Acompañarle no, que le lleva usted a Neptuno. Mira, qué divertido se ha levantado hoy el Fosterrier. Ay. ¿No te he dicho yo que les pasas un sinvergüenza o qué? ¿No te he dicho yo que a mí no te arrimes en tu vida? Pero Clarita, pensé que se te había pasado. No te veo trabajando 3 años seguidos. ¿Qué es? ¿Que te da miedo buscar trabajo? No, lo que me da miedo es encontrarlo. Buenas tardes. Ahí va. Mejor en la saiga. Hola, guapa. ¿Ha venido hijo aquí? Seguimos como hace 8 días. Ni ha venido ni sabemos nada de él. Así ya. ¿Pero tú no averiguas nada cuando le llevas a su madre las flores? Nada. Ella nada me dice y yo no me atrevo. Pues como tú no te decidas... Decidida estoy. Y hoy la pregunto pase lo que pase. Anda, vamos a preparar las flores. Oye. ¿Qué? Se está esperando a Ricardo. Razón de más para que nos demos prisa. Vale. Oye, sí. Pero Clarita. ¡Que no! ¡Que se te quite eso de la cabeza! Eso debería decírselo a la Espasa. Y a ti que llevas el vendaje por dentro. Entonces, ¿pa' los restos?
hasta que te vea colocado, por lo menos. ¿Colocado dices? Que ahora mismo entro en el taller, cojo las herramientas y antes de que anochezca, colocado. Bueno, entonces, hasta la noche. Adiós, cuerpo. Adiós. Guapa. ¡Precaución, ¡ay! Amigo ¡ay! Conductor! Pero hombre, lleva cuidado que soy malito. A ver cuándo damos otra vueltecita. ¿Por aquí? No, señor, por Neptuno. Venga, el epigramista. Así me gustan los hombres. ¡Ay! ¡Puntuales! Pero hombre, no hay más cabeza que la mía en todo Madrid. Yo ya sé que es gorda, pero hombre, para... ¡Ay, Dios mío! Bueno, a mí me dice usted, a tal hora en tal sitio, y yo en tal sitio a tal hora. A no ser que vaya en el autobús, en cuyo caso manda él. Ah. ¿Qué hay que hacer, don Ricky? Le quiero pedir un favor, Espasa. Me conduele no adivinarlo, para evitar que me lo pida. Muy agradecido, pero no quisiera que hablásemos aquí en la calle. Usted es el califa y servidor el beduino del desierto. Seguro servidor, involucra el torrefacto al interior. Y soy todo apéndices auriculares. Pues verá usted, se trata de una ¿quién cosa que ha manufacturado el irresponsable? Gente, mi madre. Este tío me ha heredado el léxico y el cargo y todo. A ver, qué tío. Sí que está ahí, pero yo no me atrevo. Sí, es muy sencillo, mujer. Sí, muy sencillo. A lo mejor me suelta un bofido que me alisa las ondas. Es que va, Ricardo es inteligente. Ya de agradecer que se lo digas tú. Dicho por mí, le dolería más. ¿Pero de verdad no le quieres? No. Le estimo, me parece agradable, correcto. En fin, lo que se dice un buen amigo. Pero de eso a... Claro que sí, comprendido. ¿Mm? Pero por lo menos podíais tener una explicación. No me atrevo. Cuando me pidió relaciones, me preguntó que si le aceptaba por despecho. Se lo negué. Bien sabe Dios que en aquel momento odiaba a Joaquín. Y lo odiaba. Pero todo ha cambiado, Clarita, tú lo sabes. Joaquín es bueno y lo ha sido siempre. Y yo le quiero porque siempre le he querido. ¿Para qué dejar que pase el tiempo y este hombre se confíe y luego me reproche con razón? Eso es verdad. Además... Joaquín vendrá en cuanto sepa que Ricardo y yo hemos terminado, ¿no crees? A lo mejor. Pues anda, ¿eh? Anda, te lo agradeceré toda mi vida. No, pero si no es tan difícil, mujer. Mira, tú, con ese salero que Dios te ha dado, te acercas, le saludas, entráis en conversación y así como dejándote caer, le dices que yo no le quiero. Y el que me deja caer es el de la bofeta que me atiza. ¿Qué va, tonta? Te preguntará que cómo lo sabes y tú confidencialmente se lo explicas. Siempre le dolerá menos que dicho por mí. Bueno, pero por lo menos esperaremos a que se vaya al espacio. Sí, claro, tiene que ser al solo. Pues vamos a esperar desde la tienda, porque si sale y te ve, la liamos. Sí, sí, y ya lo sabes, ¿eh? Tú le doras la píldora. Mira, chica, por más que se la adore, le vas a ver aceite de ricino. Y tus cosas, ¿eh? Bueno, le diré a usted, don Ricardo, el encarguito se las trae, ¿eh? No, hombre, no. Esas cosas dichas a una mujer por tercera persona no ofenden. En cambio, si se lo dijera yo... Usted ya sabe que yo me tengo por un hombre culto y clero, verborreico y falaz. Pero vamos, no doy con el eufemismo necesario para acercarme a Ascensión y decirla, como dice el tenor del dúo de la Africana, que usted no ha nacido para casado. No es eso justamente. Yo le aseguro a usted que quiero Ascensión. Sí. Es guapa. La Pompadour. Buena. Santa Ascensión. Dulce. La Dulcinea. Honesta. Doña Juana la Loca. Y necesita un hombre, y lo merece, que consagre su vida a ella. Yo no puedo ser ese hombre. Yo tampoco. Yo estoy en un momento crítico de mi vida, preparando mi raid a América. Soy el primer aviador civil español que va a intentarlo. Hombre, se me adelanta usted. Yo iba a ir el jueves por la tarde. No puedo distraerme, ni quiero entretenerla. Mis aspiraciones, mis ansias de infinito, no riman con la vida del hogar. No, infinito y hogar no rima. Si fuera infinito y hogarito, sí. O infinar y hogar, pero infinito y hogar, no, no, no hay manera. Ella es inteligente y habrá de comprenderlo. Dicho por mí, sería cruel. Dicho por usted, no le hará tanto daño. A ella no, pero imagínese cómo le dé por contestarme con los tiestos. Fíjese que yo no tengo la cabeza para estas cosas. Ahí salen, Espasa. Por su madre, sáqueme de este apuro. Pero, don Ricardo, no... Ahí le tienes. Ay. Ya lo veo, ya. Anda con él. Así, como si fuera una liebre, ala. Buenos días. Ay, buenos días, Ricardo. ¿Me permites que le diga al Espasa dos palabras? Mira, justamente tenía que decirte yo a ti otras dos. ¿Oh? Pues díganselas que yo vuelvo enseguida. ¡No! Un momento, Ricardo, que sí. Yo también tengo algo que decirle a usted. Luego, mujer. Ahora, hágame usted el favor. Bueno, venga, di. No, no. Usted primero. Imposible la habéis dejado, Ascensión.
tú primera. Uy, pero si lo mío no tiene importancia. Bueno, pues aquí esencia el rendezvous. Olé, sí, señor. Venga. ¿Qué equivocación la de Dios, nenita guapa? Cuando le dio al hombre esta forma corpórea que le dio. Sí, pero... ¿Qué error más craso César y Pompeyo? Uh-huh. Le dio la forma... debía haberle dado la forma corpórea del guarrito. Ah. Porque hacemos cada cerdez. Sí. Hombre, hasta los más educados, morena. Mira, ¿qué creerás tú que este don Ricardo, que debía estar soñando con la próxima efemérides de vuestra concatenación conyugal, y va ahora... Y me inhala, que ve acercarse la misma fecha con el mismo entusiasmo que el asustadizo Lepórido ve aproximarse el siniestro tubo del alma polvorienta que lo va a conducir al tomate. ¿Eh? Que no te has enterado. ¿Pero qué está usted diciendo? No te has enterado, ¿verdad? No, señor. Que es lo que yo quería, no te enterara. Pero me ha parecido comprender algo. Sí. Venga, en castellano clarito. ¿Qué le pasa a Ricardo? Mira, ponte las manos detrás y te lo explico. Venga, Clarita, sin rodeos. Eso es que Ascensión te ha encargado que me des la cuenta. Caray, Ricardo, que usted no es ninguna 30 realera. Pero es que me deja, ¿no? Eso sí. ¡Quite usted del medio, tío Visión! Pero... Déjeme usted, Clarita. ¡Oye, tú, Ricardo! ¡Oye, tú, guapa! ¿Pero tú te has creído que a mí se me puede dejar metido? Es que tú te figuras que a mí se me deja y no pasa nada. Es que tú te imaginas que a mí un cocinero me puede ofender. Es que tú te has pensado que a mí me torea ninguna mujer. Es que yo soy muy guapo y me sobran galanes que van tras de mí. Es que yo no estoy pocho y a mí las mujeres me sobran así. Pues me marches con ellas que ya de escucharte estoy harta yo. Pues haré lo que quiera con tal de no verte y San se acabó. ¿Pero qué pasa aquí? No te puedes figurar, ¿eh? Si divorciado así, es que basta empezar. Hay que ver qué gacho. Hay que ver qué gachí. El camelo me dio. El que me has dado a mí. Bueno, déjame en paz. Hay que entrar en razón. Pero si es ella que se acabó la cuestión. Hay que ver con qué uno se mueve a la calle y me viene a chillar. Como tú que a la cuenta, si no te sujetas, me vas a pegar. El que a mí me avasalla, me asuste, me grita, tendrá que nacer. Y pensar que me asalto por miedo a las cosas se tiene que ver. Shut up. Vamos a cuentas. ¿Usted no me ha dicho que la despache? Y tú a mí, que le liquide. Ah, pero que estamos... ¿Estamos de acuerdo? Por lo visto. Qué risa más natural. Hay que entrar en razón. Yo también te ofendí. Ascensión, me perdonas. Mi perdón está aquí. Y la mía leal. No me guardes rencor. Yo seré un buen amigo. Yo tu amiga mejor. Termino tu incidente de manera conveniente. Ya no queda más que hablar. Acabaca, carabaca. Que me tiñes la petaca. Que ese ya es otro cantar. Hoy viene el perdido. Aquí sobran tres. Uno dice adiós. Y a los tres para no estorbar, nos metemos en el bar.
orgulloso. ¿No quería presentarse a mí de obrerito el señor ingeniero? Emperador quisiera ser para merecerte. Oye, emperador, ¿quieres acompañarme a llevar a tu madre el ramo de todos los días? Yo voy contigo al fin del mundo. ¡Ole! ¡Ole! Esto está sembrado, esta es la FETEN, por fin se han arreglado. ¿Andando? Los dos juntitos. Pero las flores se las tiene que llevar a mi madre, como siempre, la del manojo de rosas. Tiene carita de cielo, la del manojo de rosas. La del manojo de rosas. Thank you.